Muy buenas tardes y gracias. Sobre todo gracias por haber querido sumaros a este acto que pretende homenajear a Francisco Granado y a Joaquín Delgado, dos jóvenes anarquistas asesinados por la dictadura franquista, acusados de un hecho que no cometieron. Este acto es un homenaje, sí, pero también es una exigencia, la de que por fin se haga justicia con ellos, que se juzgue a sus asesinos, que se conozca la verdad, esa verdad ocultada y silenciada durante generaciones. Así pues, estamos hoy aquí para rendirles homenaje y para exigir justicia. Pero también estamos para otra cosa más, para denunciar que la represión de entonces sigue vigente ahora. Puede que hayan arrinconado el garrote vil, pero siguen recortando nuestras libertades. Puede que ya no fusilen, pero dejan ciegas a personas con sus pelotazos de goma. Iba a decir que puede que ya no torturen, pero eso sería faltar a la verdad, porque la tortura se sigue practicando en este país. Y también iba a decir que ya no condenan con la única prueba de declaraciones autoinculpatorias hechas bajo tortura, pero eso también sería faltar a la verdad. La justicia que les negaron y les siguen negando a Francisco y a Joaquín es la que también nos niegan a todas y todos, impidiendo que se revise su caso o prohibiendo que víctimas y sobre todo responsables de los crímenes del franquismo presten declaración ante la jueza Servini. Siento verdaderas náuseas al ver el papel de la Fiscalía General del Estado oponiéndose a que se puedan investigar los crímenes del franquismo. En este país no se puede hablar de justicia, de democracia o de separación de poderes. Franco murió, pero su dictadura sigue muy enraizada en nuestra mal llamada democracia. Esta tarde han querido unirse a este homenaje a Francisco y a Joaquín personas que conocen bien la realidad que fue y la realidad que es. Personas que nos hablarán de lo que ellos hicieron y de lo que a ellos les hicieron. De la lucha de entonces y de la lucha de ahora. Veremos un extracto del documental de Lala Gomar, Granado y Delgado, un crimen legal, que ha venido expresamente a presentar desde Barcelona. Y también nos acompañarán esas canciones que se han convertido en himnos de todas y todos los que exigimos verdad, justicia y reparación. Y también tendremos poesía, esa poesía necesaria como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Con todas vosotras y vosotros, uno de los grupos más comprometidos que tenemos aquí. Ellos siempre están al pie del cañón, en primera línea. No desfallecen. Habitan en nuestros corazones y dan voz a todos los que no tienen. Ellos son Rojo Cancionero. Han querido unirse a este homenaje para gritar su grito de libertad. Como sabéis, la cultura en este país es algo que está no perseguido, sino criminalizado. Y los artistas tienen que comer. Por eso hemos puesto una mesa allí donde podéis comprar, si queréis, sus CDs o sus camisetas. Echarles una mano. Todos lo necesitamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ay, ay. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi madre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. No pediste la guerra, madre tierra,
yo lo sé. Dice mi madre que un solo traidor puede con mil valientes y siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. En mi país somos miles y miles, un puño y un canto gigante, un abrazo, un gigante que grita adelante. Ay. Buenas tardes. Muchas gracias. Es para nosotros un enorme, enorme placer poder acompañar estos actos de justicia, estos actos de memoria. Nosotros comenzamos con este Rojo Cancionero porque pensábamos hacer un espectáculo de memoria histórica musical, intentar rescatar a esos poetas, esos cantores del pueblo que están silenciados por los 40 criminales, la cadena viral, pero que son nuestros poetas, nuestras poetisas, nuestras cantores, nuestros cantores, que están silenciados y debemos rescatarles del olvido para traer, ¿por qué no?, avivar ese fuego en las generaciones, en nuestras generaciones pasadas, en nuestros abuelos, en nuestras abuelas. ¿Por qué no también hacer llegar estas canciones y estas poesías a nuestra gente, a nuestra generación? Y algún día, ¿por qué no?, intentar dejar una senda de canciones y poesías para nuestros hijos, ¿no? Es tan importante tener memoria, no quedarse en silencio, no ser cómplice del que manda, no ser un cómplice más. Ya saben que el silencio es la cárcel de los pueblos. Por el silencio, por mantenerse en silencio, muchos de los nuestros... Bueno, yo tengo una teoría, que es que el partido que hoy nos gobierna, esta gente que está hoy, ganan por mayoría absoluta una y otra vez, porque los nuestros están en las cunetas. No se ha hecho justicia por ellos y de momento tampoco se ha pedido disculpas ni nada de eso. Así que es tan grande la memoria, es tan grande y tan necesaria. Por eso estos actos son indispensables, para que se sepa lo que nos ocurre como pueblo. Ya saben, como dice el cantor, aquello de que... Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo no temo gritar. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el alma. Es el mismo grito que gritó mi abuelo y no lo escuchó nadie. Quieren que calle porque mi silencio les ayude a golpear al indefenso. Le tienen miedo al puñal de mi guitarra y a las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que mi canto tan solo hable de amor y de paisaje. Y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Vengo a gritar a aquellos que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Wow.
Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Con estos torpes barrotes tuve miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos, No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, ni nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo el hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos. Yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Con estos torpes barrotes, tuve miedo. Con estos torpes barrotes, tuve miedo. Jordi Esteves, compañero. Bueno, nos vamos a despedir porque este acto acaba de comenzar. Cantamos un tema que se llama Adagio a mi país, de Alfredo Zitarrosa. Este tema, que se llama Copleras del prisionero, de Horacio Guaraní. Porque nos parece que, bueno, muchos de ustedes se preguntarán por qué hemos elegido alguna canción popular de Sudamérica. Bueno, yo tengo un acento, aunque no se me note mucho, soy de Móstoles, del sur. Hijo de cantor, músico, mi padre se llama Rafael Amor y de él yo tengo esta sabia cantora, esta sabia musical. Voy a despedirme con un tema necesario en estos tiempos en los que vivimos, una canción que la llevamos hace muchos años por bandera porque creemos que es necesaria y habla justamente de lo que nos sucede. Es un tema que hizo famosa la madre del canto en Latinoamérica, bueno, en el mundo entero, pero sobre todo en Latinoamérica, un tema de Julio Neuhauser, que habla justamente de eso, de cambiar las cosas. Cambia, todo cambia. Con ella nos despedimos, somos Rojo Cancionero. Hemos traído unos discos que nos han quedado redondos. No, no penséis que esto lo digo para hacer propaganda de ellos, para que me lo compréis directamente. No. Antes disimulábamos un poco, pero ya hemos llegado al punto de que no, ya, no hay que disimular. También que habéis traído ese típico de andar todo el día, como hoy es viernes, típico ese rodalso vaquero que se hace de vivir, ¿no? Pues también hemos traído camiseta de recambio. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Esta sí, si se animan y quieren, podemos alzar una sola voz y cantar juntas y juntos para que suene y resuene en las paredes el cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años,
cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. A ver si coro, que se oiga. Cambia todo. Y por ahí con el alma, a ver, que se oiga. Cambia. Y sí. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¡Que se oiga ahora! Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que lo cambie no es extraño. ¡Ahora que salga, a ver! ¡Cambia! ¡Sí, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Todo lo cambia! ¡Cambia, todo cambia! Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana. ¡Ahora, ahora, que salga! Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en mi tierra castellana. Cambia, todo cambia. Que se oiga, no cuesta ahora. ¡Muchas gracias! Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. ¡Una más con el alma, que se oiga fuerte! Cambia, todo cambia. Todo cambia. Y este país corrupto, capitalista, también lo vamos a cambiar.
¡Hasta la victoria siempre! ¡Salvador Amor! ¡Jordi Ester! Hola, se hizo la luz. ¿Me oís bien, verdad? Sí, ahora ya me oigo yo también. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me llamo Ana. Soy zurda, soy actriz y soy nieta de un abuelo que vivió con la pena de haber sobrevivido a una guerra donde todos los demás murieron. Su sombra me acompaña hoy aquí. Es para mí un honor estar aquí con vosotros. Os voy a leer un poema de Miguel Hernández que se titula Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como 2 fusiles, fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. El día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse, para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere mientras que te queden puños, uñas, salivas y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Y ahora tengo el placer de dar paso a este encuentro homenaje a Tomás Ibáñez del Movimiento Libertario, que nos va a hablar de defensa interior y movimiento libertario en aquella época. Un aplauso para él, ¿no? Buenas tardes y que la tristeza no nos quite energía, sino todo lo contrario, para seguir luchando. Siempre había pensado que la expresión «sentí como hervía mi sangre» era una simple figura literaria. Siempre lo había pensado hasta que cierto día de un mes de agosto viví esa sensación en mi propia carne con una tremenda intensidad. Una intensidad que, transcurrido ahora más de 50 años desde aquel momento, aún recuerdo tan nítidamente como si fuese ayer mismo. Era
el 17 de agosto de 1963. Estábamos acampando desde hacía un par de semanas en la concentración internacional que la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, la FILG, organizaba cada verano en el sur de Francia, cuando de repente la horrible noticia irrumpió con toda su desgarradora crueldad. Joaquín Delgado y Francisco Granados acababan de ser asesinados a garrote vil en Madrid. Incredulidad, estupor, rabia, desesperación. Lo primero que hicimos fue salir rápidamente hacia la vecina ciudad de Burdeos para gritar nuestro dolor, para manifestarnos, para distribuir octavillas, para enganchar carteles. Sin embargo, a decir verdad, el efecto de sorpresa que nos acababa de golpear con tanta fuerza se producía tan solo por dos razones. La primera remitía a la increíble celeridad con la cual la dictadura franquista había actuado. Detención de nuestros compañeros el 31 de julio. Juicio sumarísimo y condena a muerte pocos días después, el 13 de agosto. Visto bueno del Consejo de Ministros el día 16 de agosto. Y ejecución casi inmediata en la madrugada siguiente. Todo había transcurrido en tan solo 17 días. La segunda razón de nuestra sorpresa se debía a que conocíamos de forma indubitable que Delgado y Granado eran totalmente ajenos a los cargos que se le imputaban. Así lo dejaba bien claro el 11 de agosto, en vísperas del juicio, un comunicado del Consejo Ibérico de Liberación, que era una de las firmas utilizadas por Defensa Interior. En efecto, la misión de Francisco Granado consistía en poner a buen recaudo el material necesario para llevar a cabo un atentado contra Franco, en el que él no iba a participar personalmente. Mientras que la misión de Joaquín Delgado se limitaba a conectar cuanto antes con Granado para que éste regresara inmediatamente a Francia. Fueron, como es sabido, otros compañeros quienes realizaron en la madrileña Plaza del Sol la acción contra la Dirección General de la Seguridad, por la cual fueron condenados y ejecutados. Por lo tanto, si bien es cierto que existían dos motivos para nuestra sorpresa, no cabía, sin embargo, ni el más mínimo atisbo de sorpresa en cuanto a que el aparato represivo franquista se iba a ensañar despiadadamente contra las juventudes libertarias y contra sus militantes. Y creo que unos pocos datos nos ayudarán a entender el porqué de ese bestial ensañamiento. En efecto, a partir del momento en que, en febrero de 1962, el organismo Defensa Interior, creado por un dictamen de las tres ramas del movimiento libertario español, la CNT, la FAI y la FILG, celebró su primera reunión, su reunión constitutiva, el acoso directo y frontal al régimen franquista se disparó con un ritmo trepidante. En poco más de un año, en 14 meses, entre mayo de 1962, fecha de la primera de las acciones promovidas por Defensa Interior, hasta julio de 1963, fecha de la detención de Delgado y de Granado, se colocaron cerca de 40 artefactos explosivos en diversas ciudades españolas y europeas. Pero eso sí, sin provocar nunca
nunca ningún daño personal, salvo la excepción de algunos heridos leves en la última de las acciones, que fue precisamente la que se imputó injusta y arbitrariamente a Delgado y a Granado. El propio Delgado había participado en algunas de esas acciones incruentas, por ejemplo, en la que tuvo por escenario el aeropuerto de Frankfurt el 13 de junio de 1963, tan solo mes y medio antes de su detención en Madrid. Durante el periodo relativamente corto al que me he referido, 14 meses, se prepararon, además de esas cuarentena de acciones, dos atentados contra Franco, y se llevó a cabo en Milán, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes anarquistas italianos, el secuestro de un vicecónsul español para evitar la condena a muerte del compañero de las Juventudes Libertarias de Barcelona, Jordi Conill, detenido en septiembre de 1962. Está bastante claro que, después de unos años durante los cuales el movimiento libertario español en el exilio parecía estar completamente aletargado, el fuertísimo impulso que se imprimió a la lucha, con un ritmo poco menos que endiablado, representaba un desafío que el régimen no iba a tolerar bajo ningún concepto. Y efectivamente, este sacó inmediatamente sus temibles garras de la forma más despiadada. Así, por ejemplo, en las mismas fechas en las que Delgado y Granado fueron asesinados, otro joven compañero residente en París, el sevillano Juan Salcedo, quien tras haber participado en alguna actividad del DI, se había trasladado a España simplemente para visitar a su familia, fue salvajemente torturado durante interminables días y condenado a nada menos que a 72 años de cárcel, sí, 72 años de cárcel, a pesar de que ni siquiera había realizado la más mínima acción de propaganda o de organización en territorio español. La dictadura también activó sus tentáculos represivos en el plano internacional. Y tras la detención el 23 de agosto del 63 en Perpiñán de unos compañeros de la FIRG que enganchaban carteles de protesta contra las ejecuciones de la semana anterior, la policía francesa lanzó una amplísima redada contra el movimiento libertario en el exilio, deteniendo a más de 100 compañeros y decretando pocas semanas después la ilegalización, la prohibición y puesta fuera de la ley de unas juventudes libertarias que tuvieron que pasar a la clandestinidad incluso en el propio territorio francés. Lo cierto es que la ejecución, el asesinato de Delgado y de Granado puso fin a las actividades conspirativas de defensa interior. Acabó con el DI y abrió otro proceso que consistió en proseguir en esa misma línea de lucha directa, pero amparada esta vez por una sola de las tres ramas del movimiento libertario, es decir, por la FILG. Con todos sus fallos, pero también con todos sus aciertos, nuestra organización aún consiguió mantener esa línea durante varios años, concretamente hasta la extraordinaria explosión de mayo del 68 en París, llevando a cabo, entre otras acciones, el exitoso y sonado secuestro del embajador de España ante el Vaticano, que se realizó en Roma el 30 de abril de 1966, para exigir la liberación de los presos que se estaban pudriendo en las cárceles de la dictadura. Esta acción fue reivindicada bajo el nombre de Grupo Primero de Mayo. Joaquín Delgado y Francisco Granado forman parte de una entusiasta y contundente negativa a claudicar frente al franquismo.
son parte constitutiva de una gesta protagonizada en los años 60 por un sector del movimiento libertario que retomó la antorcha del enfrentamiento directo contra la dictadura. Ellos, nuestros compañeros, lo pagaron con su vida. Y la memoria colectiva de la resistencia antifranquista nunca, nunca deberá olvidarlos. Más allá, mucho más allá de lo que hagan o de lo que dejen de hacer, ni las instituciones sean cuales sean, ni las leyes de la memoria histórica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí y por todo lo que has hecho por todos nosotros y nosotras. A continuación, Lala Gomá nos va a presentar un extracto del documental Granado y Delgado, un crimen legal, que ella hizo junto a Xavier Montañá. Este documental lo podéis ver íntegro en YouTube y os lo recomiendo, desde luego. Ganó el premio FIBA de Plata al mejor documental europeo. Lala ha venido desde Barcelona expresamente para estar aquí ahora y hablaros de ese documental. Recibámosla con un aplauso. Gracias. Estoy contenta de estar aquí con vosotros porque este documental supuso para mí, para Xavier Montañá, una inflexión en nuestro trabajo profesional. Hace 20 años que lo hicimos y fue Luis Andrés Edo, que era miembro de las Juventudes Libertarias, que lo tenía tan profundamente en su corazón que necesitaba hablarlo con alguien y contó la historia. Esta historia, 4 años después, pudimos realizarla junto con la cadena Arte y Ovidio. Eran 3 objetivos el documental, básicamente. Demostrar la inocencia de Francisco Granados y Delgado. 2, hablar del movimiento anarquista en el exilio. 3, explicar y denunciar la represión franquista. El documental era muy complicado porque teníamos muy pocos datos. Sabíamos que eran inocentes porque lo primero que nos dijo Luis Andrés es que los auténticos autores vivían en París, aunque nadie sabía dónde. Los anarquistas durante 30 años se habían disuelto, habían ido a vivir a muchas partes y no sabían. Aquí empezamos con la declaración que luego veréis. Era como un puzzle intentar explicar qué es exactamente lo que pasó, porque el que decidió hacer el atentado a Franco solo sabía una parte de la historia. Pero una vez Granados llegó a Madrid, desapareció de los radares. Es decir, hasta que apareció Delgado. Había tantas lagunas para saber qué había pasado y por qué, y cómo había ido el Consejo de Guerra, quién había intervenido. Necesitábamos básicamente la ayuda de los que en aquel momento todavía vivían, de la CNT o Juventudes Libertarias, y luego necesitábamos acceder al sumario y encontrar, a través del sumario, a los militares que hicieron el Consejo de Guerra, que 2 de ellos todavía vivían. O más, porque hubo algunos que no quisieron declarar. Fraga Iribarne era uno que estaba en el Consejo de Ministros, era ministro del Interior y que declinó la intervención. Fue difícil encontrar el sumario, pero en el sumario estaba todo, todo lo que no sabían, ni nosotros, ni los que estaban en París, ni nadie. Y fue en aquel momento que pudimos, de alguna manera, comprobar que lo que nos habían dicho en París y lo que ellos habían denunciado a través de las torturas, había también fotografías, podíamos realmente documentar de una manera rigurosa lo que había pasado para llegar a demostrar que eran
inocentes. Había que demostrarlo. Y esto solo lo podíamos hacer a alguien que se dedicaba a investigar, como hicimos durante 9 meses, que es un auténtico libro. Conocimos a los militares, conocimos a algunos policías, conocimos a los familiares, conocimos a la hija, conocimos a miembros de la DI. Fue increíble. Y yo recuerdo solo una anécdota y paso a los fragmentos. Cuando localizamos, por ejemplo, a la hija, yo estuve 1/2 hora en el teléfono con ella. Y al final me dijo, si consigues averiguar lo que le pasó a mi padre, yo declararé para ti. O sea, yo explicaré lo que sé de pequeña, porque ella tenía un recuerdo de pequeña. Y así fue. Cuando terminó el documental, María Granados vino a mi casa y conoció a uno de los, a Antonio Martí, que era uno de los que habían puesto las bombas. Ahí se conocieron. Y allí iniciaron la revisión del juicio. Y la otra cosa es que hablé con la hermana de Delgado y me dijo, no queremos hablar de esto, mi marido no quiere saber nada. Yo le dije, si averiguamos lo que pasó, verá cómo me lo agradecerá. Y un día, porque pasó por la cadena ARTE, me llama y me dice, muchas gracias. Solo con esto, todo lo que habíamos pasado, todo quedó saldado y nos quedamos en paz respecto al tema. Ahora os pasaré unos fragmentos del documental, ¿vale? Después, al terminar, cualquier cosa podéis pedírmela. Gracias. Murió cuando yo tenía 5 años. Tengo recuerdos, algunos de ellos muy bonitos. Por ejemplo, cuando nos llevaba a bailar. Cuando llevaba a bailar a mi madre, también me llevaba a mí. Y recuerdo imágenes del baile, de las luces, de la música. Y gracias a él guardo este gusto por la música y el baile. Tengo también recuerdos de paseos, del calor de su mano. Recuerdo un accidente de coche, terrible. Pero son pequeños recuerdos, muy breves. No tengo demasiados. No estoy segura de saber con exactitud la verdadera historia de mi padre. Empecé a enterarme de algo cuando, estando una noche con mi madre, en Francia oí una noticia por la radio. En France, donc, avec ma mère. Como tenía 5 años, no la entendí muy bien. Pero como los niños son tan crueles, mis vecinitos, que debían saber algo, me preguntaban, ¿a tu padre lo han fusilado o lo han colgado? Así fue como supe que había muerto. De su historia, no supe su historia. El próximo fragmento es la declaración de París de Antonio Martín y Sergio Hernández, los autores de las bombas en Madrid. La primera vez que declaraban después de 30 años. El silencio, el olvido, durarán más de 30 años. Los primeros en querer romperlos serán otros 2 militantes anarquistas. Un día de marzo de 1994, estos 2 exiliados españoles, también miembros de las Juventudes Libertarias, querrán declarar ante una cámara ser los verdaderos autores de los atentados del 29 de julio de 1963. Se llaman Antonio Martín y Sergio Hernández. Para esta primera declaración, uno de ellos prefiere ocultar su cara. Él se marchó en dirección de la frontera, yo me quedé en Madrid. Y es cuando entonces tuve la sorpresa realmente profunda de haber arrestado a 2 compañeros, a Granados y Delgado, haberles inculpado por un hecho que no habían hecho, porque los que hicieron ese hecho fuimos nosotros. Y entonces el drama fue de que nosotros habíamos sido para hacer ruido.
y estando allí acusan a dos personas, dos compañeros que no conocíamos por nada, que los lleven acusados de ese acto. Y yo estando en Madrid, cuando me di cuenta de que no solo le acusaban de eso, de que verdaderamente tenía la voluntad de matarlos, para mí fue un... algo que no puedo contar. Que no puedo contar. Francamente. Porque fue un crimen. Bueno, yo creo que el compañero ha hablado ya lo que tenía que hablar. No creo que vale la pena decir más. Lo único que puedo decir, nada más, es que con documentación falsa pude ganar la frontera y París. Esta declaración es únicamente para que el mundo sepa el asesinato cruel del franquismo sin basarse en nada, nada más que en su crueldad. Por el momento esto es lo que tengo que declarar. Empieza el compañero Báñez y os ha explicado el movimiento de la DI, los libertarios, quienes eran, porque luchaban. Aquí solo en la primera declaración o explicación de Alberola, que era miembro de las Juventudes Libertarias, cuando explica por qué querían atentar contra Franco y la bajada de Granados a Madrid. El plan de atentado contra Franco en Madrid en el 63 consistía en lo siguiente. Sabía desde ya, yo en el 61 había pasado en Madrid, había estudiado el trayecto que Franco hacía desde el Pardo hasta el Palacio de Oriente, porque sabíamos que cuando llegaba un nuevo embajador en España, una semana más o menos después, porque había una tradición y una cierta regularidad, este embajador presentaba sus credenciales a Franco, y Franco lo recibía en el Palacio de Oriente, o sea que él hacía un trayecto desde el Pardo al Palacio de Oriente. Entonces habíamos estudiado ese trayecto en el que el compañero Joaquín Delgado, que yo había enviado para este estudio, también tomó fotografías, y hay aquí el plano que se había realizado, y teníamos ya en preparación. La primera etapa consistió en entrar las cargas explosivas en España y el mecanismo de explosión. Es en eso que tenía la misión Francisco Granados. Granados llega a Francia casado y padre de familia en busca de trabajo en 1960. Tiene 25 años. Se instala en Alé, donde encuentra trabajo como forjador. Aquí entra en contacto con un grupo de jóvenes antifranquistas. Poco después se une a las Juventudes Libertarias a través de uno de sus miembros, Vicente Martí. Él normalmente su intención es ir a España, porque estaba obseso, porque él tenía una enfermedad irremediable que le daban 2 años de vida, según parecía. Él era leucémico. Y él estaba obseso en querer, antes de morir, hacer algo contra Franco, porque para él Franco era una cosa, verdaderamente una especie de aberración de la historia. Tenía un odio cerrado al franquismo. Cuando él nos puso, diríamos, el cuchillo en la garganta diciendo, dice, de todas formas, con vosotros o sin vosotros, yo iré a España. Entonces, para nosotros, llegamos a la conclusión pues que era el personaje más apto, precisamente porque no tenía antecedentes, era al margen de todo lo que era la represión provincial franquista, entonces tenía posibilidades enormes de poderlo hacer. Vicente Martí es el que preparará el coche que Granados debe conducir hasta España. Estamos a principios de mayo de 1963, en un garaje situado en los alrededores de Aviñón. En los tubos de la calefacción y en el interior de las puertas se camuflan una pistola, explosivos y aparatos de emisión y de recepción de ondas. El 14 de mayo, Granados entra en España por la Junquera. Un día más tarde llega a Madrid.
poco después, recibe un telegrama desde Aviñón, el punto de contacto con la organización. Es la señal esperada por Granados para encontrarse en Madrid con alguien que debe pasarle una maleta con los explosivos destinados al atentado. Tras varias citas, finalmente le entregan la maleta en Plaza de Castilla. La esconde en el taller de cerrajería de un amigo. La primera fase de la misión de Granados se cumple sin ningún problema. Ahora debe esperar nuevas instrucciones de Francia para continuar con el plan. Resulta que Franco no recibe ningún embajador. Entonces, en París, otro personaje de la DI, compañero de Alberola, que luego estuvo vinculado a los GAL con los socialistas, le dice que él puede mandar a alguien, a otra persona, para que se encuentre con Granados, le pase los explosivos y puedan atentar contra Franco cuando Franco, antes de que se vaya de vacaciones. Esta persona que baja se llama Ariño, pero no llega a encontrarse nunca con Granados. Y esto consta, Ariño lo entrevistamos y nos lo dijo, pero también consta en las declaraciones que Granados hace a la policía. Se tenía que encontrar en la estatua de Goya en el Prado y no se encuentran. Pero de todas maneras, en París dicen que pueden enviar a otro para que pueda llegar a cumplir el atentado. Esta persona que baja, o que se le dicen, es Delgado. Pero antes de que, cuando coge el tren Delgado, saben que no es posible hacer el atentado. O sea que Delgado baja para decir que se marchen, que dejen. Esto es el fragmento que viene ahora. Joaquín Delgado alimentó su militantismo en Set, heredándolo de su padre, combatiente de la famosa columna de Urruti durante la Guerra Civil, miembro de la CNT y exiliado en Francia desde la llegada al poder del general Franco. Cuando Delgado se prepara para irse a Madrid, se conoce la noticia de que Franco ya se ha ido de vacaciones. Hay que olvidarse del atentado. Por lo tanto, la misión de Granados cambia. De momento debe avisar a Granados y a Ariño para que vuelvan a Francia lo más rápido posible. La noche del 27 era un sábado. Al no haber visto ni haberme encontrado con Granados en la cita que teníamos, recibí la visita de Delgado, de Joaquín Delgado, que había sido enviado de París. Tampoco nos conocíamos. De hecho, yo estaba muy reticente para recibirlo cuando se presentó en la pensión para que le recibiese. Insistió y acabé por verle. Pero no nos quedamos en la pensión, salimos a la calle. Y me acuerdo que me dijo: Roberto, la acción que debíamos realizar no puede llevarse a cabo, tienes que volver a París enseguida. Y al día siguiente, el domingo por la mañana, vino para acompañarme a la estación y hasta llevó las maletas. Fue muy amable. Una vez en la estación le volví a repetir: tienes que volver con nosotros, Aldo, en tren. Tienes el billete, cogemos el tren y esta noche estaremos en París y todo esto se habrá acabado. Entonces me dijo: No quiero volver porque quiero ver a Granados. Quiero saber por qué no os habéis encontrado y qué es lo que no ha encajado. Y además es un amigo, quiero verle. Me quedaré uno o dos días más. Allí nos despedimos. El día de los atentados es el día que pudimos comprobar en el sumario lo que había pasado con las declaraciones de Antonio Martí y Sergio y lo que ellos declaran en la policía. Podíamos comprobar el paralelismo que hizo. Y además, en el sumario habían recibos de lo que pasó aquel día en el garaje y un telegrama que enviaron. Lunes 29 de julio de 1963. Ese día estallan las dos bombas que la policía atribuirá a Granados y Delgado. Ante la policía y el juez, intentarán explicar minuciosamente todos sus movimientos por Madrid durante ese día.
por todos los medios querrán demostrar que no habían puesto las bombas. Su relato figura en el expediente judicial, una pieza esencial a la que un juez militar ha permitido hoy el acceso. Gracias a este expediente y al testimonio de los verdaderos autores, hoy es posible reconstruir lo que realmente sucedió el 29 de julio de 1963. A primera hora, Delgado va al taller de cerrajería, donde debe encontrarse con Granados. El dueño del taller le dice que Granados no está allí y le acompaña a la pensión en la que se aloja. Allí se encuentran Granados y Delgado. No se conocen y por tanto se ven por primera vez. Delgado le pide a Granados que esconda los explosivos y que vuelva a Francia. Granados le ruega que se quede con él para esconder los explosivos en un lugar seguro. Delgado acepta, pero el coche está en el mecánico, tienen que esperar. Se informan de los horarios de tren para la vuelta a París de Delgado. Al mediodía, Granados compra un par de zapatos y un bañador para su hijo. Piensa verlo pronto a su vuelta a Francia. Guardan la maleta de Delgado en el coche. La reparación no estará terminada hasta dentro de algunas horas. Esa tarde hace calor. Se toman una caña en el bar de la esquina y deciden ir a la piscina del barrio. Mientras se bañan, otros dos miembros de las Juventudes Libertarias, también enviados por la DEI, se disponen a poner la primera bomba, la de la DGS, la Dirección General de Seguridad. Uno espera en la calle del Carmen, el otro atraviesa la Puerta del Sol y coloca el explosivo en el despacho de pasaportes. La explosión se produce a las 17:40 y provoca heridos de diversa gravedad. La policía pretenderá más tarde que Francisco Granados se marchó de la piscina para colocar el explosivo. Granados y Delgado están juntos. Salen de la piscina y vuelven al garaje dispuestos a marcharse de Madrid. El coche está preparado, pero a los pocos segundos de arrancar el motor se para. La junta de la culata se ha roto. La reparación requerirá más tiempo y más dinero, dos cosas de las que precisamente no disponen. El asunto se complica. Se van a una oficina de correos con el propósito de enviar un telegrama a Aviñón pidiendo dinero para la reparación. No pueden salir de Madrid, deben esperar. Por la noche se van al cine. Durante ese tiempo, los hombres que han colocado la bomba en la Dirección General de Seguridad preparan una segunda acción. Esta vez en la Delegación Nacional de los Sindicatos Franquistas. Uno vigila mientras que el otro coloca el explosivo en una ventana del lado izquierdo de la fachada, en un lugar poco visible. La explosión se produce poco después de medianoche sin causar víctimas. Granados y Delgado se encuentran en el cine. La policía pretenderá que esta bomba debió colocarla Delgado antes de ir al cine. Cuando Granados y Delgado vuelven de madrugada a la pensión, probablemente ignoran que la víspera han explotado dos bombas en el corazón de Madrid. Antonio Martín y Sergio Hernández, los verdaderos autores, nunca serán arrestados. Uno se esconde en Madrid, el otro consigue llegar a la frontera en coche al día siguiente. Cuando llegan a París, Luis Andresedo y otros intentan, no, saben que los van a detener o que los han detenido y que la cosa está muy mal. Entonces deciden qué es lo que pueden hacer y hacen un comunicado, sabiendo de todas maneras que poca cosa, porque saben que ya la cosa va mal. Y este último fragmento es el Consejo de Guerra. Consejo de Guerra. El 13 de agosto de 1963, tan solo dos semanas después de su arresto, Granados y Delgado son juzgados en un consejo de guerra sumarísimo. Cuando se le llama un juicio sumarísimo, los plazos son muy breves. Y que además el sumarísimo tiene esa característica porque busca la ejemplaridad de la pena, busca la repercusión máxima de la pena. Granados y Delgado proclaman su inocencia.
La condena se basa exclusivamente en el interrogatorio de la policía, sin otras pruebas ni testigos. Al final del proceso, Granados reconoce haber estado en posesión de explosivos, pero afirma con insistencia que no ha colocado la bomba de la Dirección General de Seguridad y que si lo admitió en la comisaría fue para acabar con las torturas a las que fue sometido durante 6 días por la policía. Gracias al permiso para consultar hoy el informe del caso, es posible conocer el desarrollo del proceso y saber la identidad de los militares que componían el tribunal. El defensor ni siquiera era licenciado en Derecho y se niega a hablar delante de una cámara. El fiscal ha afirmado por teléfono que tiene como principio no hacer nunca declaraciones sobre sus actividades oficiales. Escudándose en su avanzada edad y en problemas de memoria, los otros militares del tribunal que se pudieron localizar también se negaron a hablar de dicho proceso. Una sola excepción, Jesús Valenciano Almoina, el jurista con más peso en el Consejo de Guerra. Pudimos entrevistarlo diciendo muchas mentiras y la entrevista es muy buena, pero es un poco larga, por esto no la he puesto. Pero lo que viene a decir él, porque él firmó, él fue uno de los que firmaron la sentencia de muerte y dijo que bueno, que se podría revisar el caso, que a lo largo del tiempo pues las neuronas ya no son las mismas, pero bueno, que en el fondo él sabe por esto que lo que se dictó fue justo y que era aquello lo que había que hacer. Es muy espeluznante esta declaración, pero no hay tiempo. Cuando lo veáis todo entero, si queréis, podréis verlo. Nunca supo que nosotros queríamos demostrar la inocencia de Granados y Delgado. Ahora viene... El policía que habéis visto era el jefe de la policía secreta. Conocía el tema y él sabía perfectamente qué pasaba con Granados y Delgado. El hecho concreto de haberles encontrado explosivos ya era decisivo en cuanto a que el Código de Justicia Militar o la justicia militar es rigurosa y no admite paliativos en este asunto para que fueran el camino de la máxima pena. Es decir, que ellos no les entró la duda, vamos. La noche del 16 de agosto, los dos condenados entran en capilla. Allí pasan sus últimas horas. Cada noche se esperaba su ejecución y dos o tres compañeros cada noche estaban girando para oír ruido o al momento que iban a sacarlos. Y no se ha oído nadie. No se ha oído nadie y han ido a la muerte muy solitos. Porque toda la guerrilla dormía. Y a la mañana, a las 7, pues lo supimos. Francisco Granados y Joaquín Delgado son ejecutados al alba del 17 de agosto. Proclaman su inocencia hasta el último momento. Una actitud que quedará grabada en la memoria de los dos verdugos. En un testimonio recogido en 1976, reconstruyen sus últimas palabras. Ahí no me siento yo. Digo, siéntate ahí, hombre. Digo, si yo procuraré, no hace sufrir, hombre. Digo, siéntate ahí. Digo, porque es que, mira, si no te sientas de una manera, te vas a sentar de otra. Y entonces, cuando le decía a él, dice, padre, al cura, dice, padre, que yo lo sigo. Dice, padre, que yo lo sigo. Dice que el que puso la bomba estaba allí al lado. Digo, uno que estaba al lado mío, voy a averiguar quién era. A lo mejor era él, a lo mejor se creía que era tú. La misma noche de la ejecución, Franco y su esposa asisten a una cena de gala en el Ayuntamiento de San Sebastián. Francisco Franco vivirá todavía 12 años. La justicia militar del régimen se seguirá aplicando de forma implacable hasta la muerte del dictador en 1975. Franco firmará después 8 condenas de muerte más. Su crueldad no le ha sobrevivido, pero no se puede decir lo mismo del silencio que todavía rodea numerosos episodios oscuros de sus 40 años de poder. Hoy, gracias a Antonio Martín, Sergio Hernández y algunas personas más, puede que haya una posibilidad de aclarar una de estas zonas oscuras de España. Y que su historia oficial
devuelva a su justo lugar a Francisco Granados y a Joaquín Delgado, inocentes de los hechos que les llevaron a su ejecución. Entro a presentaros a Julián Vadillo, doctor en historia y autor de numerosas obras sobre la historia del movimiento obrero, que creo que está por aquí. ¿No? Ah, muy bien, pues con él os dejo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches a todos y todas. Agradecer la presentación y que la organización de este acto haya pensado en mí para poder charlar. Es un periodo difícil de poder hablar, incluso para las generaciones que no vivimos el franquismo, que ya nacimos en otro momento histórico, pero investigar el periodo franquista, investigar el periodo que media en la historia de nuestro país entre 1939 y 1975, adentrándonos incluso hasta los años 80, es un periodo duro, por lo que te das cuenta, a medida que vas viendo esa documentación, de la barbaridad o de la brutalidad que asoló España en casi 40 años de su historia. Yo lo que os vengo a hablar es qué sucedió con ese movimiento anarquista, porque en las páginas de la historia, de los libros de texto, en las páginas de historia, en las universidades y en muchos sitios, el anarquismo pasa por un proceso anecdótico, o sea, poco se habla de él, algunas bombas a principios del siglo XX, la guerra civil, un poco la CNT, pero luego parece como se diluye y cae en un pozo negro y nadie habla de nada, ¿no? Y eso es una consecuencia de lo que fue la dictadura franquista, de lo que significó el año 1939, de lo que significó la derrota, de lo que significó aquel golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y lo que significó para todas las organizaciones que se opusieron a ese golpe de Estado, entre ellas el propio anarquismo. Porque el anarquismo, que era un movimiento acostumbrado a victorias y derrotas como parte integrante del movimiento obrero, para él 1939 fue la gran derrota. La gran derrota porque significó la pulverización de sus ideas, la pulverización de sus organizaciones y la pulverización de su proyecto revolucionario. La cuestión es que el anarquismo no se rindió, como había sucedido en otras épocas de la historia de este país en el que había salido también derrotado. El anarquismo no se rindió y el anarquismo reconstruyó sus organizaciones en la clandestinidad, reconstruyó sus organismos, sacó propaganda, intentó agitar la conciencia de las personas para poder combatir la dictadura franquista. Pero estábamos en los llamados años de plomo, los años que median entre 1939 y principio de la década de los 50, porque el franquismo lo que hizo fue instaurar la llamada justicia al revés. La justicia al revés en el sentido de que empezaron a juzgar a aquellos que habían defendido la legalidad por el hecho de ser rebeldes. Esos no se habían rebelado contra nada. Los que se rebelaron contra la República en julio del 36 fueron los militares que no hicieron honor a su propio juramento de lealtad a la legalidad republicana. Y sin embargo estaban siendo juzgados por rebelión aquellos que habían defendido la legalidad o proyectos de mejora para este país. Años de plomo porque la represión fue inquisitorial. Aunque el anarquismo había estado acostumbrado a la clandestinidad en otros momentos históricos, la represión a la que fue sometido en los años entre el 39, los años 50, los años 60, como vemos también con Granados y Delgado, fue una represión inquisitorial que lo que pretendía era pulverizar todo lo que había sido la cultura libertaria o la cultura obrera de la que había hecho gala desde la introducción de la Internacional en 1868. La reconstrucción de la CNT comenzó en el mismo momento que terminó la guerra. Ya en el campo de concentración de Albatera se reconstituyó el primer Comité Nacional de la CNT. Pero voy a dar un pequeño dato. Entre 1939 y 1953 coinciden en las prisiones franquistas 15 comités nacionales de la CNT. Hasta en 15 ocasiones la CNT reconstruyó su comité nacional en el interior y hasta en 15 ocasiones esos comités nacionales fueron cayendo uno a uno en las prisiones franquistas.
con distinto destino de cada uno de sus integrantes, porque muchos de ellos fueron ejecutados. Las labores del anarcosindicalismo en el interior, fuera, como os decía anteriormente, la de reestructurar, participaron en los conflictos sociales y sindicales de la época en la clandestinidad, como la huelga de Barcelona de 1951. Se sacó innumerable propaganda clandestina, se volvieron a reeditar los periódicos CNT, Castilla Libre. Hubo una intensa agitación por parte de los anarquistas en contra del referéndum de 1947, que lo que pretendía era legalizar un poco más esa dictadura franquista. También estaba el exilio, porque parte de esas estructuras lograron alcanzar la frontera, un exilio diseminado en México, en Francia, en Londres, en distintos puntos de la geografía mundial. Y en ese exilio el anarquismo tampoco se rindió, porque hay que hacerle honor a la verdad de la participación de los anarquistas españoles en la resistencia antinazi y antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría recordar, por ejemplo, al grupo de Evasión Ponzán en la zona de Toulouse. Ponzán, que había pertenecido al Consejo de Aragón en los años de la Guerra Civil, se exilió a Francia y participó en una red de evasión de judíos y militantes antifranquistas y antifascistas que en Europa estaban combatiendo al nazismo. Ponzán fue ejecutado 3 días antes de la liberación de Toulouse, no se sabe si por los nazis o por los colaboracionistas franceses que estaban colaborando con los nazis. Pero actualmente, hace poco, también hemos visto los actos homenajes a la 9, a la división que liberó París. Sin embargo, nadie ha dicho, o poco se ha hablado, de que la inmensa mayoría de los integrantes de la 9 eran militantes de la CNT, que estuvieron combatiendo la Guerra Civil Española, que estuvieron presos en los campos de concentración posteriormente a la Guerra Civil en Orán o en Francia, y que se unieron a la resistencia antifascista y fueron los primeros que entraron en París, muchos de ellos con carnet de la CNT. La resistencia al franquismo en el interior se produjo de varias maneras. Los anarquistas se unieron al maquis, los anarquistas se unieron a las guerrillas urbanas, mayoritariamente anarquistas. En esto hay muchos estudios de Antonio Téllez, etcétera, que ha recuperado las figuras de Kiko Sabaté, Francisco Facerías, etcétera, militantes anarquistas emblemáticos que lucharon por derrumbar o derribar a la dictadura franquista. También se intentó pactar con otras fuerzas antifranquistas y antifascistas en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, sobre todo en el interior, donde la CNT participó de esas estructuras. Desde muy pronto, para el anarquismo, la eliminación del dictador fue un objetivo. No podemos olvidar o no podemos obviar que de todos los movimientos políticos que salieron derrotados de la Guerra Civil Española, quizás los que más ahínco pusieron en poder eliminar la figura de Franco fueron los anarquistas. Algunos planes de los que ellos planearon eran completamente inconcebibles, pero en alguna ocasión estuvieron a punto de conseguirlo. Laureano Cerrada, en 1948, sobrevoló San Sebastián y tenía a tiro al dictador. Y solo la mala fortuna de que alrededor del propio barco donde estaba Franco había unos niños, Cerrada decidió no ejecutar su plan. Pero no fue la única vez que los anarquistas intentaron atentar contra Franco, porque los anarquistas tenían en la conciencia una cosa, que era el derecho a la resistencia, el derecho a la resistencia contra un tirano. Para ellos Franco era un tirano que había llegado al poder de forma ilegal y que el hecho de eliminar a ese tirano se convertía en una razón de ser del propio movimiento libertario. Los años 50 fueron años muy complicados para el movimiento libertario. Años complicados porque esos años de plomo de los que os hablaba antes, la represión franquista la podemos dividir en esos primeros años entre el año 39 y el año 43, todo lo que había significado la Guerra Civil. Luego, cuando Franco veía que sus aliados en Europa, los fascistas y los nazis en la Segunda Guerra Mundial, las cosas no le sonreían tanto, quiso rebajar o quiso no perpetrar con tanta virulencia como lo había hecho en los primeros años, pero cuando se dio cuenta que las potencias internacionales, esas potencias democráticas, no iban a intervenir contra la España franquista, la represión volvió a tomar un cariz realmente brutal en lo que se llama el trienio del terror entre el año 47 y el año 49, donde distintos comités nacionales y distintas estructuras de los libertarios volvieron a caer, cayeron en prisión y muchos de ellos fueron fusilados. Los años 50, como os digo, fueron años complicados porque el anarquismo languideció en el sentido de que sus militantes estaban en las prisiones, en el exilio, en las cunetas o en las fosas comunes de los propios cementerios.
Se debatió sobre si la contribución de sangre que el anarquismo estaba dando en el interior de España estaba resultando provechosa para que el dictador desapareciese o no desapareciese de la escena pública. Además, la guerrilla empezó también a languidecer en el sentido de que socialistas y comunistas dejaron de participar en ella y solo los anarquistas se quedaron en esa lucha armada y directa contra el propio Franco. Aún así, hay que decir, y con esto termino, que hay que reconocerle al anarquismo su labor de resistencia al franquismo, que historiográficamente, históricamente y culturalmente no se le ha reconocido nunca. Y lo mismo que en otras épocas de este país, la CNT, la FAI, el Movimiento Libertario, luchó por la mejora de los derechos de los trabajadores. No podemos olvidar, por ejemplo, que la jornada de 8 horas de trabajo se consiguió en este país a través de una huelga general impulsada por la CNT, para que diga luego si valen o no valen las huelgas generales. El efecto de oposición al franquismo en el anarquismo estuvo presente siempre. Y lo estuvo presente incluso después de la propia muerte del dictador, donde los anarquistas siguieron reivindicando su memoria y siguieron reivindicando su labor de lo que había sido la oposición antifranquista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por recordarnos todo lo que hicieron. A mí me ha impresionado mucho ver en este documental a esos militares, ¿no?, administrando lo que ellos llaman justicia y ensangrentando a un país. Cuando murió Franco, nos hablaron del ruido de sables, nos advirtieron de ese ruido de sables y con el miedo que nos infundieron, dejamos que nuestro camino hacia la democracia, esa llamada transición, se perdiera por el camino y llegara a esta especie de demofastia que tenemos hoy. Pero de lo que no nos advirtieron no era del ruido de sables, era del silencio de las navajas. Unas navajas con las que están intentando cortar una rosa hoy y todos los claveles que crecen en ese jardín a su izquierda. De eso no nos advirtieron. Confío en que no lleguen a cortarla. Hemos estado hablando de los movimientos obreros, del anarquismo, y lo hemos hecho en un término bastante masculino. Hemos hablado poco del papel de la mujer, y es un papel fundamental. Por eso ahora está aquí Laura Vicente, que es la que nos va a hablar sobre el papel de las mujeres libertarias en esa época, cómo lucharon y cómo defendieron todo lo que tenían que defender y cómo lo pudieron hacer. Con todos vosotros, Laura, que ya es catedrática de Historia y que ha escrito un libro sobre la historia del movimiento anarquista en España. Muchas gracias. Sí, que tú eres más alto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Como ha dicho quien me ha presentado, yo voy a intentar hablar un poco de la presencia también de las mujeres en toda esta movida de la que estamos hablando. A ver, la Guerra Civil Española tiene un componente también de género. Las mujeres se jugaron en ella una larga trayectoria de emancipación, una larga genealogía de casi 100 años que habían ido construyendo un camino, como digo, de emancipación. El conflicto bélico, por otro lado, provocó que las mujeres se encontraran en una situación de libertad, aunque parezca una paradoja, de libertad y de responsabilidad como nunca antes habían tenido. De pronto se encontraron con que tenían que vivir solas, tenían que salir solas y tenían que asumir las responsabilidades familiares solas. Algo que siempre les habían dicho que era imposible y peligroso. Y, sin embargo, las mujeres, evidentemente, lo hicieron. El franquismo cortó de tajo ese camino de emancipación y obligó a muchas de ellas a vivir en un largo silencio de exilio interior, a unas, y otras directamente tuvieron que salir al exilio y marchar a otros países. Hoy estamos aquí para recordar un trágico suceso, la ejecución, el asesinato,
en realidad, de Francisco Granados y Joaquín Delgado, pero estamos también para hacer explícito el hecho de que hubo siempre una oposición al franquismo que nunca se rindió, que dentro de esa oposición hubo anarquistas y que dentro de los anarquistas, como no podía ser de otra manera, hubo mujeres. No son pocas las mujeres que se integraron en el movimiento libertario en la década de 1960 en el exilio. Una parte de esas mujeres habían vivido la Guerra Civil, otras por su edad no la habían vivido y por tanto no habían conocido, digamos, esa experiencia. Las mujeres que se habían integrado en Juventudes Libertarias colaboraron desde el principio en ese organismo del que os ha hablado antes Tomás, que era Defensa Interior. La mayoría de estas mujeres eran hijas de militantes de la CNT y sus parejas, en general, estaban también vinculadas al movimiento libertario. Incluso también había mujeres francesas, italianas, inglesas, que se integraron también en el antifranquismo libertario. Sus nombres son menos conocidos que los de sus compañeros, pero es nuestra obligación rescatarlas del olvido, conocerlas y reivindicarlas. Plácida Aranda, Jacinta Escudero, Rosa Beriaín, Casilda Liquiniano, la miliciana, Teresa Margalef, Montserrat Turtos, Janine Ballet, Paquita Román, Alicia Moore, Julia Hermosilla y Sara Berenguer, entre otras muchas. No podemos olvidar tampoco a Pilar Vaquerizo, la compañera de Francisco Granados, que quedó viuda muy joven y que tuvo que hacer frente a lo que le quedó de vida haciéndose cargo de tres criaturas, la mayor de las cuales tenía 12 años. Entre estas activistas destacaré a cuatro, ya que no hay tiempo para hablar de todas ellas. Alicia Moore y Paquita Román, entre las que eran más jóvenes, y Sara Berenguer y Julia Hermosilla, entre las que habían vivido la Guerra Civil y ambas, de una manera más directa, Sara, menos directa, Julia, vinculadas también a Mujeres Libres. Alicia Moore nació en 1935. Hija de militantes de la CNT, empezó a militar siendo casi adolescente en Juventudes Libertarias en París y desde el comienzo de las actividades de Defensa Interior aportó su colaboración y su solidaridad. Fue detenida en Madrid en octubre de 1966 junto a Luis Andresedo, del cual se ha hablado aquí en relación al documental, y otros libertarios, acusada de pertenecer al grupo Primero de Mayo, grupo que preparaba, entre otras acciones, el secuestro de un militar de alta graduación en la base militar de Torrejón de Ardoz. Fue juzgada en julio de 1967, se la condenó a 3 años y medio de cárcel, de los cuales cumplió 3. Paquita Román tiene una historia parecida a Alicia. Era también hija de militantes de la CNT, también se integró en Juventudes Libertarias de París muy joven y también desde el comienzo de las actuaciones de Defensa Interior colaboró con este organismo. Ella e Yvette Parent, francesa, fueron enviadas como enlaces de sondeo a España y cayeron en una trampa tendida por la policía, siendo detenida en Madrid en septiembre de 1962, junto con otros jóvenes libertarios en Barcelona, en Vigo y en Zaragoza. Estaba encarcelado cuando fueron ejecutados Granado y Delgado, fue puesta en libertad en el año 1965. Sara Berenguer nació en 1919 en Barcelona. Hija de un activo cenetista, empezó a trabajar muy joven, con 12 años, en una carnicería y después aprendió el oficio de corsetera al que se dedicó hasta el estallido de la Guerra Civil. Durante la guerra se dedicó muy activamente a la lucha, formando parte de varios comités, integrándose también en Juventudes Libertarias, formó parte del Consejo Nacional de la SIA, Solidaridad Internacional Antifascista, y Mujeres Libres. Ocupó la Secretaría de Propaganda en primer lugar y después la Secretaría General. Dio clases como maestra, hemos hablado de su formación, no era académica, dio clases como maestra de párvulos en el Ateneo Cultural de las Corts. Al acabar la Guerra Civil pasó a Francia y entre 1941 y 1945 fue enlace en la resistencia antinazi.
A comienzos de 1960 aparece ligada a los grupos de acción antifranquista tras la reunificación de la CNT, al lado de personas como Víctor Alberola, que ha salido también en el documental, Cipriano Mera, Cañete y otros. Junto a su compañero, Jesús Guillén, formaban parte de la base fronteriza de Besiers con que contaba Defensa Interior. Su casa de Montadí, rodeada de huerto y rodeada de jardín que habían construido ellos mismos con sus manos, era una plataforma para el exilio, para la gente que estaba en el exilio y refugio para los grupos de españoles libertarios que entraban clandestinamente a España y que siempre tenían un lugar para refugiarse antes de volver a sus lugares de origen, entre los cuales estuvieron también Granados y Delgado. Julia Hermosilla, por último, menos conocida que Sara, nació en 1916 en Sestao, Vizcaya. Sus padres eran ambos de la CNT desde 1910, es decir, desde su fundación. Julia fue militante de las Juventudes Libertarias con 16 años. Cuando estalla la Guerra Civil, tenía 20 años, se incorpora como miliciana en Bilbao. Va al frente y sufre heridas y acaba con pérdida de audición en ambos oídos. A la caída de Bilbao se trasladó, junto con su compañero y su familia, se trasladó a Santander, donde embarcaron hacia Francia. Allí estuvieron 2 meses y volvieron a entrar de nuevo a España por Cataluña. En Cataluña, Julia tuvo a su hija, que le puso de nombre, y creo que es toda una metáfora del optimismo y de la manera de ser de Julia Hermosilla, le puso de nombre Vida, en plena Guerra Civil. En esta ciudad es donde conoció a Sara Berenguer, trabajó también en una fábrica de cintos para el ejército, conoció a Sara Berenguer y desde este momento le unió una amistad para toda su vida. Pasó de nuevo a Francia, ella y su compañero, familia y demás, al acabar la guerra y también, igual que Sara, en 1940 se integró en la resistencia contra los nazis. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Julia pasaba constantemente a Bilbao o Barcelona pasando documentación y propaganda, prensa, etc. Junto con su compañero Ángel Aranzáez, formaba parte de la base fronteriza de Bayona con la que contaba también Defensa Interior. Julia realizó con Joaquín Delgado misiones de contacto en 1960-61 por cuenta del Comité Intercontinental con los grupos de la CNT en España durante el proceso de reunificación. También realizó una importante misión de estudio de los alrededores del Palacio de Ayete en San Sebastián para el proyecto de atentado contra Franco de 1962. No podemos glosar aquí la vida de todas estas activistas que participaron en el mismo proyecto que Granado y Delgado, pero sí recordar que todas estas mujeres, además de militar, trabajar y sufrir penalidades, criaron a sus hijos e hijas y desde su humildad siempre consideraron que nunca habían hecho nada importante. Julia le escribía una carta siendo ya octogenaria a Sara en el 2002, con unas palabras que creo que reflejan muy bien esa humildad de la que estoy hablando y con las que voy a cerrar mi intervención, y que decía lo siguiente: somos una gran familia, vivimos de las mismas inquietudes, luchamos por nuestras ideas, ayudando a todo aquel que llama a la puerta. Esas ideas que tantos dolores de cabeza nos dieron, pero que cada día que pasa me siento más identificada con ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Queríamos agradecer también a los convocantes de este homenaje. Sí, la Asociación de Vecinos de Carabanchel y Aluche. CGT y CGT Madrid y Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción. Fundación Andreu Nin. Fundación Primero de Mayo. La Comuna, presos y presas del franquismo. Salvemos Carabanchel. Sindicato de Estudiantes. Solidaridad Obrera. Todos los niños robados son también mis niños. Y Ateneo Republicano de Carabanchel. Son ellos quienes... Son ellos quienes han hecho posible este homenaje. Quería comentaros también que, como todos sabéis, este tipo de homenajes tienen un coste.
lo han sufragado entre estas entidades y también nos han pedido que os digamos que si queréis echarnos una mano, a la salida encontraréis a algunas personas fuera que os recibirán con los brazos abiertos. Como también recibirán el Rojo Cancionero, que nos han dejado allí algunos discos por si os animáis a comprárselos. Muchas gracias. Quien iba a intervenir ahora es Marco Sana. Cuando hablé con él para invitarle a participar en este homenaje, se mostró entusiasmado y me dijo: me encanta la idea, quiero estar allí, ellos se lo merecen y quiero ir para rendirles mi homenaje como expreso y como poeta. También me dijo que lo iba a intentar, pero que no lo tenía claro, no por sus 96 años, sino por su rodilla, que no le deja moverse demasiado. Recuerdo que le dije: no te preocupes, te vamos a buscar y tal. Dice: no, si yo cojo un taxi, yo me acerco y tal. Esta mañana me ha dicho que por desgracia la rodilla no le dejaba moverse y que por eso no ha podido venir. Y nos ha pedido que leamos un poema en su nombre. El poema es Mi corazón es patio. ¿Nos ponemos aquí los dos? Así. ¿Ahí? Sí. Mi vida os la puedo contar en dos palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. La tierra no es redonda. Es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos y montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando. Y entonces digo: el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero soñar es despierto, mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio, un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años. Ya todo, 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 hasta el sueño, es patio. Un patio donde gira mi corazón, clavado. Mi corazón desnudo, mi corazón clamando. Mi corazón que tiene la forma gris de un patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso. A continuación va a ser Jacinto Lara quien nos traiga la situación real de la represión que estamos viendo a través de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, impidiendo que declaren en la querella argentina los criminales del franquismo. Con todos vosotros, Jacinto. Buenas noches, es un honor y es un placer estar aquí, aunque evidentemente vaya compromiso, porque lo inicialmente previsto es que interviniera pues, mi maestro, compañero y amigo Carlos Slepoy, el cual hoy no nos puede acompañar, pero seguramente nos acompañará, vamos, con total seguridad nos acompañará en otros actos y en otras jornadas de este carácter, en las que ya sabéis todos que él, respecto a que él mantiene un compromiso muy importante. Había traído unas notas, más que nada para ceñirme, ¿no?, al tiempo asignado, pero yo creo que como no me voy a extender mucho, pues tampoco las voy a utilizar.
Hay una serie de cuestiones que yo quisiera exponer. Lo primero, por supuesto, destacar este acto, esta jornada tan emotiva y tan necesaria en relación con un rendido tributo y necesario y merecido a dos luchadores antifranquistas. Dos luchadores antifascistas que encontraron la muerte en muy pocos días, como ya ha sido narrado y como ya ha sido expuesto a lo largo de este acto. En muy pocos días fueron detenidos, fueron torturados, les imputaron unos hechos que no habían cometido y finalmente fueron asesinados mediante garrote vil. La utilización de la pena de muerte como herramienta política por parte de un régimen dictatorial absolutamente feroz y sanguinario. Este crimen de Estado y el resto de los delitos que han sufrido la totalidad de las víctimas del franquismo realmente tienen su proyección actual y tienen su proyección a día de hoy como consecuencia esencialmente del manto de impunidad que se mantiene por parte del Estado español en relación con la investigación y el enjuiciamiento de la totalidad de los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Yo voy a destacar única y exclusivamente tres elementos, tres pilares, hay más, pero voy a destacar única y exclusivamente tres pilares sobre los que se sustenta o se pretende sustentar, en todo caso, esa política de impunidad mantenida por parte del Estado español. El primero de ellos es la nula voluntad de anular todas las sentencias, de declarar nulas todas las sentencias dictadas por los tribunales de represión absolutamente ilegales de la dictadura franquista. Nos encontramos ante una ley de memoria histórica que se limita a declararlos ilegítimos. En realidad son tribunales ilegales. Nos encontramos ante resoluciones judiciales dictadas por tribunales ilegales y sustancialmente injustas. Nos encontramos, como hoy ha sido expuesto, ante la tramitación de consejos de guerra sumarísimos en los que efectivamente nos encontramos ante un juicio farsa sin las debidas garantías procesales. El segundo pilar que quiero destacar es esencialmente la nula colaboración del Estado español con la Administración de Justicia argentina en relación con la denominada querella argentina, que es la única causa en el mundo que está investigando los crímenes internacionales cometidos por la dictadura franquista. Y el tercer pilar es que efectivamente la negativa por parte de los tribunales españoles de investigar y enjuiciar estos crímenes. La negativa hasta ahora. En relación con el segundo elemento, esto es con la falta de colaboración por parte del Estado español con la Administración de Justicia argentina, se ha venido durante estos últimos años evidenciando en una serie de hitos muy importantes que por cuestiones de tiempo yo ahora no voy a exponer. Pero sí que quiero destacar lo último que ha sucedido y lo último que ha acontecido en relación con toda esta cuestión. Y es la instrucción, orden o circular que ha emitido la Fiscalía General del Estado el pasado día 30 de septiembre de este año, por supuesto, en los que instruye, ordena a los fiscales que se opongan en relación con la ejecución de todos los exhortos que lleguen a estos tribunales españoles por parte de la justicia argentina. ¿Eso qué significa? Eso se traduce en que por parte de la Fiscalía lo que se pretende es un bloqueo total en relación con la práctica de diligencias de prueba durante la tramitación de esta causa criminal que se tramita en Buenos Aires. Eso es lo que se pretende por parte de Fiscalía. Ahora bien, hay una cuestión y hay una cuestión que nos parece evidente y es que afortunadamente Fiscalía no es quien decide, deciden los jueces. Ya veremos qué sucede con esas comisiones rogatorias, porque en algunos casos
las que se han venido tramitando hasta la fecha, efectivamente, esos jueces, ha habido jueces en España que las han ejecutado, esencialmente en relación con la toma de declaración a las víctimas. El problema ahora ha surgido porque, como yo creo que todos bien sabéis, existen 19 imputados en la causa argentina. Se han librado comisiones rogatorias para que se tome declaración interrogatoria a esos imputados por parte de los tribunales españoles, en presencia de la jueza argentina. Y ahí es donde saltan las alarmas en la Fiscalía General del Estado, y ahí es donde quieren parar absolutamente todas las diligencias probatorias que puedan ser cursadas por parte de la Administración de Justicia argentina. Pues bien, nos encontramos una vez más ante una bochornosa actuación, en este caso concreto, por parte de la Fiscalía General del Estado. Una bochornosa actuación que además está argumentada y sostenida en base a una serie de fundamentos jurídicos que han sido severamente censurados desde diferentes instancias internacionales. Esto es, cuando se está invocando la ley de amnistía, cuando se está invocando la prescripción de los delitos, cuando se está invocando el principio de territorialidad o el principio de legalidad, ese tipo de argumentos en relación con la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad resultan absolutamente gratuitos, resultan absolutamente improcedentes. Son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. No cumplen con los estándares internacionales exigidos en la materia. Y así se lo han recordado sistemáticamente, no solamente a la Fiscalía, también a los jueces españoles, también al Gobierno y, por supuesto, también al Poder Legislativo. Diferentes instancias internacionales, como he dicho anteriormente, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Consejo de Europa, esencialmente. Bueno, veremos. Esta es una realidad y esta es una realidad que no nos gusta. Y esta es una realidad sobre la que evidentemente debemos de esforzarnos porque hay que cambiarla, hay que transformarla. Y para ello, el impulso que a toda esta cuestión en relación con el tema de la impunidad mantenida por parte del Estado español ha jugado y sigue jugando la querella argentina es fundamental. Pero ahora hay que dar una vuelta de tuerca más. Y esa vuelta de tuerca más supone y representa que efectivamente hay que iniciar acciones en los tribunales españoles. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y en eso es en lo que estamos exigiendo a determinados poderes públicos que adquieran ese compromiso para el inicio de esas acciones. Y en algunos, y en algunos municipios, estamos consiguiendo que efectivamente eso sea así. Y evidentemente tenemos que conjugar todo eso, la acción judicial que se tramita en Argentina, las acciones judiciales en territorio español impulsados por los poderes públicos y las acciones individuales que puedan ejercitar las propias víctimas, todo eso hay que conjugarlo para terminar de una vez por todas con esa política de impunidad que es absolutamente insostenible. E insisto que es contraria al derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado español por cuanto que ha suscrito convenios y tratados internacionales de obligado cumplimiento. A partir de ahí, nosotros podremos efectivamente enfrentar y confrontar esta política de impunidad, terminar con ella, que es absolutamente necesario, por cuanto que efectivamente, además, la dignidad de las víctimas así no lo exige. Muchas gracias. Esto toca su fin ya y antes de las palabras finales de despedida querríamos compartir con todos vosotros unas palabras de Richard Granado, hijo de Francisco Granado, que quiere que se lean aquí. Lamentando no poder asistir al acto de homenaje a mi padre y a Joaquín Delgado, os agradezco el interés y los esfuerzos de cuantos os habéis asociado a ese acto de homenaje para perpetuar la memoria de su lucha contra la tiranía criminal franquista y por la libertad del pueblo. Os pido que transmitáis de mi parte y de mi familia nuestro agradecimiento a todas y todos los presentes. Richard Granado.
17 días. 17 días les bastaron. Podrían haberlo hecho incluso en menos si no hubieran tenido que esperar al Consejo de Ministros de los viernes, siempre los viernes, fatídicos viernes de enterados del Gobierno, que preceden a los asesinatos al alba del día siguiente. Todo en vuestro caso fue una criminal farsa con la que el régimen quiso dejar claro que no toleraría ni un solo movimiento en su contra. Acababan de fusilar a Julián Grimao. No querían nuevas protestas en Europa. De ahí su prisa. Había que asesinaros cuanto antes, en agosto, cuando la gente mira hacia el mar. Os detuvieron, oficialmente, dicen que por casualidad, el 31 de julio, frente al Museo del Prado. De allí os llevaron a los macabros calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde os torturaron durante 6 días hasta que firmasteis cuanto os pusieron por delante. No deja de ser terriblemente clarificador que en ese edificio, ocupado ahora por la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fueron miles los luchadores antifranquistas torturados por defender la libertad, no haya ni una sola placa en su recuerdo. Este país solo concede esos honores a quienes caen defendiendo lo que ellos consideran su patria, una patria que entierra a sus dictadores en mausoleos y a sus poetas en cunetas, una patria que niega sus vergüenzas y pretende cubrir con un manto de olvido los crímenes cometidos. De allí os llevaron a la cárcel de Carabanchel, máximo exponente de la represión franquista. Esta cárcel fue demolida con nocturnidad por un gobierno autoproclamado socialista, negando el derecho a construir sobre esa prisión un espacio dedicado a la memoria de quienes lucharon contra la dictadura. En cuanto tuvieron vuestra declaración autoinculpatoria, constituyeron un consejo de guerra sumarísimo para poder condenaros a muerte lo antes posible. De nada sirvió que manifestaran que su declaración había sido hecha bajo tortura. Con esa única prueba os condenaron en una práctica judicial que ha perdurado hasta nuestros días, condenando a inocentes basándose en declaraciones hechas bajo tortura. El régimen os condenó a muerte. Que vuestro abogado defensor no estuviera ni siquiera titulado en derecho no importó. Tampoco importó que afirmaseis vuestra inocencia hasta el último segundo de vuestras vidas, al alba del 18 de agosto, en absoluto silencio, sin que vuestros compañeros pudieran despedirse. Os condujeron a la capilla donde os aguardaba el garrote vil, el mismo con el que 11 años después asesinarían a Salvador Puig Antic. No había pruebas contra vosotros, sabíais que erais inocentes, pero eso no importó. Os asesinaron con las primeras luces del día, nadie fue juzgado por vuestro asesinato, nadie fue condenado, porque lo que hicieron con vosotros fue un crimen legal, su crimen legal. Y si atroz fue ese crimen, también lo es que su ignominia perviva todavía hoy, más de 50 años después, con más de 40 años de democracia. Una democracia que se ha negado a revisar vuestro caso, que os ha negado la justicia que merecéis y que se empeña día a día y consenso tras consenso en negar su propia historia, su propia verdad, manteniendo en las calles el recuerdo de vuestros verdugos y negando el reconocimiento público que merecen quienes lucharon contra el fascismo y dieron su vida por la libertad. Por eso estamos hoy aquí, para reivindicar vuestra inocencia, para exigir justicia y para impedir que, una vez más, vuestros asesinos se salgan con la suya. Esto es todo. A continuación cerrará el acto otro grupo solidario que nunca duda en apoyar todas estas causas, causas como esta, que ellas consideran también justas, el coro de mujeres entre dos. Muchas gracias por haber venido hoy aquí y aguantar estas horas de y salud y memoria. Gracias.
Buenas noches. Estamos muy emocionadas de poder cantar aquí en este acto, porque nosotras cantamos a la libertad, cantamos a la justicia, cantamos a la paz, cantamos a la solidaridad, cantamos a la tierra, cantamos para recordar, cantamos para sentir, cantamos para no olvidar, cantamos para vivir. Y hoy estrenamos una canción muy especial, una canción que es un pupurri que cantaban las presas políticas del franquismo en las cárceles, mujeres que fueron doblemente reprimidas, como rojas y como mujeres, que sufrieron largas penas de cárcel e incluso la pena de muerte. La Pepa, como ya las llamaban ellas, va por ellas y por ellos. Sí, cantar.
¡Montecuelo!